querida familia salesiana, a dos días de la Navidad tengo la oportunidad de llegar a todos ustedes en los lugares más extremos de nuestro mundo. Estoy muy feliz por ello. En este año de la misericordia, donde se nos recuerda cómo celebrar la Navidad es ante todo tener muy presente la ternura del Padre, ese amor incondicional del Dios que ama a todos sus hijos e hijas allá donde estén. Me alegra profundamente poder dirigirme a todos para invitarnos en primer lugar a que sea una Navidad vivida en profundidad y como sabemos, como cristianos. A veces decimos que no nos ayudan las circunstancias de algunos contextos. Bueno, hagamos nosotros que sea una realidad. Hagamos que allá donde estamos se pueda vivir con esta profundidad. Y no quiero olvidarme de algo muy especial. Dios, el Dios del amor, nos ama a todos incondicionalmente, pero tiene su predilección por los pobres, por los últimos. Esta ha de ser también nuestra sensibilidad en nuestro mundo salesiano. Fue también la de Don Bosco y la de todos los nuestros. No nos olvidemos nunca de quienes más nos puedan necesitar. Con inmenso afecto, deseando que les llegue este abrazo que me gustaría tanto darles personalmente, les deseo a todos, mi querida familia, una feliz Navidad y un año de gracia 2016 que esté lleno de la presencia, de la ternura y de la misericordia de nuestro Dios. Para todos ustedes, feliz Navidad, hasta siempre.